50, lo juntamos todos los chiquillos de la vecindad y andamos por todo el barrio pidiendo, lo metemos una sábana por siempre, abrir unos agujeros y con unos cestos pidiéndole huevo a los vecinos y tortillas. Y los vecinos habían echado tortillas y huevos. Y entonces después los chiquillos dimos caminando, pidiendo y comiendo. Que salimos hartos como hermanos. Bueno, yo lo que recuerdo es de los carnavales, cuando éramos niños que estábamos en la escuela y nos poníamos ya a hacerle ya los tratos nuestros para ir para vestirnos. Yo me recuerdo que llegaba a mi casa, le quitaba el chacalejo a mi madre, le quitaba el delantal a mi abuela Pino y en fin, nos poníamos por todo, llegaba desde arriba a juntar huevos, la gente nos daba tortillas y el dinero, pero el dinero éramos más pícaros. Lo metíamos en el bolsillo y le enseñábamos los huevos nada más a las madres nuestras y ellas todas privadas, pero el dinero ya después nos marchábamos a la tienda a comprar golosinas, que era lo único que teníamos, pero que vivíamos el carnaval muy bonito. Y recuerdo aquellos tiempos con mucha nostalgia. Qué pena que volvieran, pero eran muy bonitos los carnavales en ese momento. Yo procedo del Rincón de Tenibada y los carnavales los pasábamos ahí arriba, entre Tenibada o abajo o en el Rincón. Lo disfrazábamos, íbamos a los bailes abajo, al lado de la iglesia de Tenibada, y así lo hacíamos, como las tradiciones de todos los años. Y vivía con mucho nerviosismo, preparando las cosas, el vestido antiguo, el pañuelo para taparte la cara, hacer los agujeros, haciendo las caretas que decíamos antiguamente, se hacía de tela o de cualquier cosa. Hombre, lo íbamos al baúl de los recuerdos, como decía mi madre, que allí toda la ropa que se iba arrimando por allí, pues esa es la que se iba guardando para cogerla para hacer los disfraces. Yo tengo 84 años. Y desde que tendría 10 o 12 años me vestía de máscara. Que no podía pasar por cuartel a la Guardia Civil porque la Guardia Civil no quería que nadie se vistiera de máscara. En ese tiempo no dejaba vestirse de máscara. Porque claro, así ya a lo menos 70 años de eso, por lo menos. Se prohibió la sábana, tenía que estar todo el mundo con la cara descubierta, vestido con un traje, los hombres con traje de mujer. Y las mujeres con traje de hombre. Y entonces pasamos el rato ahí, después se ponía a tocar y allí pegaba toda la gente a bailar ahí. Y estaba hasta las tantas de la noche tocando ahí. Media docena de chiquillos, no era personas grandes, nada, se vestía de máscara por eso, porque la Guardia Civil no lo dejaba vestirse de máscara. Había muchos niños que se vestían, nos vestíamos todos juntos. Me recuerdo mis primos, que éramos una cantidad de primos que teníamos tremendo, y ya después pues andábamos por todas las casas, aunque en Ayabel de arriba había pocas casas, pero las andábamos todas. El todo que juntábamos, el cesto de huevos lo juntábamos siempre. Y luego el dinerito con las golosinas, que no teníamos donde comprarlas, pero íbamos a la única tienda que había allí y comprábamos las golosinas y las escondíamos. Y ya después, las palgatas, pues no habíamos gastado dinero, pero sí con mucha nostalgia. Y así, después nos reunimos todos los chiquillos juntos, con las manos todas sucias, todo chuscrito. Y aquello era todo sano, uno descalzo, otro con las palgatas. Y estamos todos a gusto y felices. Estamos hablando, pues para allá por los 58, el año 58, 59, porque ya después, claro, ya fuimos más grandes, nos fuimos ya para Las Palomas y entonces ya aquello cambió un poquillo, pero también seguíamos igual. En las cuarterías lo vivíamos más porque había más gente y claro, nos daban más dinero también, pero muy bonito, muy bonito. Después de Tenibalo vinimos a Las Palomas, donde seguimos con nuestras tradiciones, preparando y educando a los niños, cómo era el carnaval y cómo se pasaba, cómo se divertía uno en la calle, en casa pidiendo huevos, tortillas y todas esas cosas que se hacían en los carnavales. Y
así se pasaba uno la juventud. ¿No? Abuela, ¿cómo eran los carnavales cuando eras joven? Ay, mi niña, mira, yo recuerdo, yo nací en Pileta, en una finca que hay entre los Corralillos y el Cruce de Linaga. Mira, cuando nosotros éramos chiquitos, nos vestíamos con la ropa de los hermanos, porque no era como hoy que hay tantas ropas y tal. Nosotros los vestíamos, las niñas los vestíamos con los pantalones y las blusitas de los hermanos. Y después íbamos, los montábamos, íbamos todas las chiquillas y íbamos pidiendo por las casas, tocábamos, pedíamos huevos, nos daban, a lo mejor nos daban una perrilla, nos daban algún dulce, tortilla. Y después nosotros íbamos cantando y jugando por toda la finca aquella donde vivíamos, que había mucha gente. Y así eran los carnavales nuestros en aquel tiempo. Me gustaría que hubiese nacido en esa época. ¿Eh? Ahora la gente no disfruta los carnavales. No, mía, porque como ahora está todo, como hay tanto que vender y tantos disfraces y tal, pero en aquel tiempo nosotros era la ropa de los hermanos. Las niñas siempre nos vestíamos con la ropa de los hermanos y los niños con la ropa de las niñas, pero nos divertíamos, pero familiarmente no era de estar de baile ni nada, porque éramos niños en aquel tiempo. Yo, mi baile, mi vinito y era el rock con aní, que se pasaba, eso me lo echaba y lo pasábamos bien. Incluso íbamos a la ciudad del Tablero y lo pasábamos desde bombo allí, con el rock matado con aní y la tortillita y esas cosas, se pasaba por los años. Tocaba con guitarra, abú y violín. Yo soy el Carrizá y el carnaval ahí se vivía, se juntaba. La gente, mi abuelo que era tocador y un tío mío, era una rondalla, la rondalla estaba en el Carrizal, y se juntaban en la plaza y entonces andaba por las calles tocando y los chiquillos pidiendo huevos y con un cestito. Y uno descalzo y otro descalzo, pero andamos todos con calzones remendados. Y esa era la división que tenían los niños antes y la gente. Aquí no había antes ni fiesta ni nada de eso, sino se metía la máscara, iba de esta casa a un huevo, de una casa a otra casa, de un huevito y de un huevito, de esa forma, juntaba un medio sexto huevo. El tipo de música eran cuerdas, pues sea guitarra o timbre o más bien esas cosas. Incluso algunas veces se tocaba hasta al revés, que no se había tocado, tocando. Se pasaba así el tiempo. La sonadera era una tabla con chapa de botellas calladas y esa era el toque grave. Y entonces con violines siempre me acuerdo de que habían dos violines, que era uno de Ingenio y otro de Carrizal. Y entonces todo era con guitarra y abú. Bandurri no me acuerdo de bandurri, abú sí. ¡Vecina! ¡Pase para adentro, Carmelita! ¡Pase para adentro! ¿Cómo está? Pues miren lo que cabe. Lo que cabe. Pues mi salito, pero lo que cabe. Me alegro que haya venido. Pase para acá. Carmelita, yo le estaba contando a mi nieta, porque ella me preguntó, abuela, ¿cómo eran los carnavales cuando eras chica? Y yo le dije que yo nací en Pileta. Es un pueblo que está entre los Corralillos y el Cusarinaga. Sí. Mi padre trabajaba en una finca y ahí. Y nosotros nos vestíamos, cuando éramos chicas, con la ropa de los hermanos, sí, con los pantalones, la blusita, lo que teníamos. Y se compraba porque no había tampoco. Y eso es lo que le estaba yo diciendo a mi nieta, y que íbamos por las casas, pedíamos huevos, nos daban alguna tortilla y alguna perrilla. Yo me acuerdo de alguna perrilla, no pesetas porque no era tanto, sino unas perrillas chicas y eso. Y después íbamos cantando, las chiquillas nos juntaban. La ropa era un vestido de mi madre, un vestido, una faja de esa de pantalón metía. Yo me afeitaba las piernas para que la gente creyera que era una mujer. Claro, era así, eso así era así. Yo me acuerdo de ir a Lomo Gordo, que yo me vivía allí, y fui a una vista. Y mi niño Aurelio era pequeñito. Decía mi madre, ¿para dónde iría esta hija? Ya usted no, yo no venía a darle a comer al chico.
Y yo llegaba con un cesto de huevo, de tortilla, depende como tú dices. Sí, sí. Y dos quesos. Porque los iba pidiendo usted y ahí ¿usted sola o más? Yo sola. Para que usted vea. Para que usted vea lo que eran las cosas de antes. Yo recuerdo de lo más que se tocaba era el paso doble, el paso del gallito y Isa, de toda malagueña, de todas canciones canarias y después también canciones muchas de española. Y así se divertía la gente bailando, ¿eh? Carmelita, ¿y cómo se disfrazaban casi a los niños en esas épocas? Mira, los niños de esa época le pedían a las abuelas o a las madres un traje. Se lo ponía, se lo ponía en la cara y se le diría, que era lo que era. Yo me acuerdo, mi hija, de yo y además Paloma, y decirle a mi madre, de ir a la zapatería de mi padre y poner un zapato cerrado. Zapato cerrado iba yo a buena vista. Eran zapatos que tenían tallas por debajo. Tenían tallas por abajo. Eran zapatos fuertes y ellos se los ponían para el zapato. Mi padre se ponía, yo puse aquí un zapato. Si me no puedo creer que tú la carga lo tengas puesto. Se los quitaba a los padres, a la escondida. Y yo llegaba a mi casa y dije, ¿para qué están tus zapatos, hija? Mi demonio que son de Juanito. Y yo pasaba con Juanito. Y dije, ¿para qué están tus zapatos, hija? Mi demonio que son de Juanito. Yo me los quitaba los daba allí. Pero yo la verdad que los pasos navales los pasé muy bien. Con ropa vieja. Porque antes no se compraba ropa, pero podía. Antes no podía comprar un traje de mí, ¿no? Se vivía con ganas, con mucha ilusión de ir en casa pidiendo huevos, esas cosas y asustando a la gente porque se asustaba. Así se pasaba uno el tiempo. Claro, con una sábana. Después le cortamos aquí los ojos. ¿Lo puede ver? Y no los conocí. Los artemos de bailar, cogíamos esta, cogíamos la otra. Nada de vicioso. Nosotros se puede decir. No se conocía. No se puede decir. Y así duró toda la noche. Pero la verdad que lo pasé una maravilla. Yo me afeitaba los pies, me ponía una falda pantalón, una faja pantalón y un vestido, el pañuelo aquí amarrado así y había. La careta era una media metida en la cara y un pañuelo. Y esto aquí enganchado y un huevo para que tu huevo para allí lo llenaba. Mira, toda mi vida lo he pasado bien. Para ser una persona que me aceptaba a todo, a la juventud, a todo. Ha pasado muy bien. Bueno, yo me acuerdo de aquellos tiempos que vivíamos en Ayagaure, que me acuerdo una vez una anécdota, que fui y le quité el traje a mi abuela y me puse una careta que la pinté yo misma con un papel. Y ya yo resulta que fuimos todos durante el día, estuvimos pidiendo un huevito y dinero y nos dieron un huevito y le llevé los huevitos a mi madre. Pero resulta que había una vecina allí que era tan buena, pero el marido era malo con el diablo y nos echó, cogió un palo y nos echó. Pues como sabíamos que por la noche en casa de mi tío Dan se hacía los bailes, porque mi tío Dan tocaba a Alfredo y a Aurelio, y resulta que me puse a sellarlo cuando anocheció. Y él venía al baile viejo. Cogimos entre las tres primas, pegamos a darle vuelta a un calle Palmera que había allí y le tapemos todo el camino. Por la noche llegó el hombre después al baile, echando chispa, pero enfadado de mala manera, porque dice que le habían trancado el camino para no ir al baile y nosotras corriendo y escondiendo detrás de la gente. Y no se llegaron a enterar nunca de que nosotros fuimos quienes tranquemos el camino para poder ir al baile. ¿No se lo dijeron a nadie? No, que va, no le dijimos en aquel momento. ¿No lo descubrieron? Lo descubrieron ellos después porque se imaginaron. Sí, esa fue la más blanda que nos mala que el diablo. No, yo era muy buena, lo que pasa es que la gente decía que yo era mala. No, si eso no vengo de descargar aquí abajo con los chetatines. Hombre, pues te tocó, hace 50 y pico años, sí. Pero mira, te tocó. ¿Sabes lo que es eso? Oh, pero mira, te gustó en aquel momento. ¿Eh? Te gustó en aquel momento. No, yo vine a conocer a otra, lo que pasa es que te metiste por medio. Hombre, el más que puede llevar a tu lado. Chay.
Eso es lo que hay. Pues Carmelita, nosotros hemos vivido unos carnavales muy buenos y nos hemos divertido mucho. Qué pena que ahora estemos viviendo esto. Pero yo animo a todas las personas mayores y la juventud que vivan el carnaval, pero el carnaval antiguo, que es donde se divertía la gente, donde se alegraban sus huesos mucho. Me gustaría que siguiera, dale ánimo y que no se desanime y que todo salga bien. Mira, yo misma le digo a mis hijas, ay, mis hijas, carnavales de antes, están bonitas. No, mujer, pero hay que animarlo para que siga. Nosotros nos pasemos muy bien. Jesús. Pero que siga y que ellos sigan, que esto siga siempre, para siempre, que esto no se vaya para atrás nunca. Siempre con ánimo para ver si esto... El carnaval era muy sano, antiguamente. Hoy no, bueno, no es como antes. Hoy no es como antes, porque es una fiesta, el carnaval hoy es una fiesta, y antes no. Antes era, me acuerdo yo, tendría a lo mejor 10 años o por ahí, que aquí había una gente mayor y ya, y se echaba unas copas y había uno que era cojo, y lo enterraba allí bajo un cercado, el entierro de la sardina, el miércoles era enterrar al tío, aquí era el cercado. Había una saja así, lo metía, dejaba sino la cabeza afuera, todo enterrado en la tierra. Me acuerdo yo pequeñillo. Y cuando lo ponemos en el tablero con carretilla, tocando guitarra y un acordeón, y la gente echándolo dentro de la carretilla, echándolo dinero y huevo y bebida. Manolillo, si no supiera el que preparaba todo, ¿te acuerdas qué tiempo aquello y en el tablero? Después lo dimos a Maspaloma, todos los patronatos. Al patronato mandaban todos. Nosotros cantando. Y ellos tocando y la gente bailando adelante. Sí, y al final lo que te traje era una carretilla llena de rompa al tablero. Eso es lo que había. Hay que seguir nuestras tradiciones, porque el carnaval es uno de ellos, uno de las más divisiones. Teníamos la juventud, bueno, la juventud y todo el mundo, porque ahí se disfrazaba todo el mundo y se pasa muy bien. Por eso yo pediría que pasáramos a lo antiguo, a nuestras tradiciones. Hombre, yo le diría a los niños que están en los colegios hoy que vivan las tradiciones y se fijaran en las tradiciones de antiguamente, cómo se vivía, cómo se hacía, cómo se divertía, cuando se andaban en casa, no solo te divertías tú, sino divertía también a los vecinos, a la vecina y a todo el mundo. Aquellos carnavales antiguamente, pues, como aquellos, ninguno. Si se volviera a volver atrás, esos son los carnavales verdaderos. No le doy gasto de dinero, que antes se hacía con nada. Con poco dinero se hacía un carnaval. Me gustaría que los carnavales hoy en día siguiera con la tradición que antiguamente. Porque era lo bonito y lo fundamental. El día que yo me muera, solo te pido un favor, solo te pido un favor, que derrames en mi tumba una lágrima de amor. Recuerdo con mucha nostalgia al carnaval de antes. ¿Quién pudiera volver a aquellos tiempos? Porque era cuando se vivían los carnavales de verdad. Quisiera que algún día tuviéramos en cuenta y volviéramos a vivirlo, aunque se vivan los de hoy, pero los de antes son los que eran bonitos. Antes no había nada como hoy. Antiguamente no había nada como hoy. Yo creo que si hay niños para eso, es bonito eso, es que es bonito vestirse de máscara y ella pedía a su casa, dame un huevo, el otro, dame un huevo. Pues. Antonio, pero mira qué guapa estoy. ¿Sí? Mira, te quité esto del ropero, pa, y vamos a ir al baile. ¿Sí? ¿Tú vas también? Claro. Bueno, pues, ¿y hasta ahora tenemos que estar aquí? Una orilla más, yo creo que se marca la gente. Bueno, pues, de nada que atiendes a esa gente, nos vamos. Sí, claro. Pepito, bueno, es que una copita, aquí vamos a calentar motores para la...
irnos al baile de carnaval. Al baile de carnaval, ¿cómo así? Es que me explica a mí también, ay, mi madre. Vaya, que vamos a coger esta noche. ¡Viste, viste, viste! ¡Ay, qué rico! ¡Con los carnavales! ¡Es para irnos a todos los bailes! Hay que hacer negocios, hay que hacer negocios. Querida Lola, si tú me quieres, aportonao te llevaré, y en un barquito de vela y remo. ¡Buenos días! ¿Es aquí el baile? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Tengo mulata para la cocina, aunque me tine con el carbón. Dame un abrazo, que con tus brazos, aunque me rompa el corazón. Querida Lola, cuando regrese de la Corvina me casaré, y un regalito para tu persona yo de la costa te traeré. No vayas ni al paseíto de Don Tomás, que se estropean los zapatitos del carnaval. Una enredadera en tu ventana, cada vez que paso y miro se me enreda. Con un pañuelito gris, te cogí por el toquillo,
sin embargo me callé. Pensaste que me engañaba y fui yo quien te engañé. Pensando en los carnavales, me parece que fue ayer. Corre y ponte tu careta y enamórame otra vez. Corre y ponte tu careta y enamórame otra vez. Corre y ponte tu careta y enamórame otra vez.